Pues claro, que sí, mujer. Claro, pues claro que pueden salir juntos. Mire, yo le doy el teléfono, le pongo en contacto y a partir de ahí son ustedes los que tienen la última palabra. Solo tienen que llamarnos después de su primera cita y confirmarnos si siguen saliendo o no, juntos, ¿me entiende? ¿Qué? Ah, pues espere que consulte a nuestro ordenador central, espere. ¿Quiere saber si ronca por las noches? ¿Sí? No se lo he preguntado, ¿eh? ¿Y fuma? A ver... Sí, 2 paquetes diarios. Jolín, pues va a durar mucho. Oiga, pues nuestro ordenador dice que ronca, sí. No, no mucho, pero ronca. Hija mía, casi todos los hombres de esa edad roncan. Pero ya sabe usted que solo hay que hacer el... con la boca y ya está, ¿no? Y deja de roncar. Ah, ya, que su difunto no dejaba de roncar. Anda. Y digo yo, ¿y probó usted a cantarle? Porque eso da muy buenos resultados, ¿eh? Anda, esta, cualquier canción vale, pero la zarzuela es mano de santo. Mujer, y en último extremo siempre se le puede operar. Pero si es que no tengo nada mejor que ofrecerle. Es un chollo, se lo aseguro, ¿eh? Mire, fíjese, tenga en cuenta que se trata de un jubilado con buena pensión, casa, apartamento en la playa y coche de importación. Hija mía, eso no se encuentra todos los días. Vamos, si no lo quiere usted para mí. ¿Cómo? ¿Dentadura? ¿Ah? Pues espere que consulte el ordenador otra vez. ¿Tiene dientes? Aquí no dice nada. Ah, pero creo recordar que sí tenía así cuando sonreía, sí tenía eso. Hay que tomar más datos, castita. Pues sí, sí tiene dentadura. Lo que no le puedo asegurar es si es fija o no fija, ¿eh? Pero siempre son mujer. Siempre son mejor las postizas, mujer, porque así no se cae ya. Claro. Ah, sí, sí, le gusta mucho bailar y el bingo. También viaja, sí, pero no va con el inserso, no. Ay, baja por libre. Bueno, así no hace colas ni nada. Pero le digo que es un chollo. Decídase, Albertina, decídase, que tengo una viuda de Málaga que está muy interesada. Bueno, pues espero su llamada, ¿eh? Sí, llame aquí mismo a la oficina, sí. Cualquiera de mis secretarias la atenderá. Gracias, adiós. Qué pesada, oye, qué pesada. Pero qué querrá, oye, con 70 años, llena michelines y más fea que Picio. Y por cierto, ¿quién será Picio? ¿Sabéis quién es Picio? Oye, ¿no? Cada vez es más difícil concertar citas, ¿eh? Sí, es verdad. Y yo, no es por amargaros, ¿eh, chicas? Pero no tengo más remedio que deciros que estamos en números rojos. No, ¿otra vez? Otra vez. Jolín. Pero si no tenemos clientes casi nunca. Y los pocos que tenemos no ligan. El único ingreso es el de las inscripciones. Y así, pues no hay negocio. Mira, si es que la gente no busca ya casarse. No, porque hay muchas mujeres viudas que tienen miedo a perder la pensión. Y los hombres tienen miedo a que las nuevas mujeres les devoren los ahorros. Y así no, ¿no? Eso es verdad. Prefieren un... Tú ya me entiendes rapidito y si te he visto no me acuerdo. Sí, sí. Es verdad. Ay, qué pena. Se acabó el romanticismo. Qué pena. Digo yo una cosa, Virginia. A ti no te gusta, ¿eh? Pero hay que pensar otra vez en lo de los contactos. Es más cochino, pero es más rentable. Ni hablar. Me niego en redondo a participar en una cosa así. ¿Pero por qué? Y Castita tampoco participará mientras chica, yo viva. Ay, alguien tiene que velar por el honor de la familia. ¿Casta? Sí. Mucho honor, pero muertas de hambre. Claro. Nos gastamos hasta el último céntimo de la lotería en publicidad y en organizar el negocio, ¿y a ver? Sí. Y menos mal que la tía nos dejó el hostal como su oficina, ¿eh? Porque tal y como están los alquileres, imagínate. No, onda, y encima tengo que daros un disgusto, ¿eh? ¿Otro? Vamos, la semana que viene... Tenemos que pagar la publicidad. Oh. Y solo tenemos 67 pesetas en la cuenta del hostal. Pues vamos a pagar mucho así, hija mía. Y debemos 9.000. No, si no tenía que haberme yo comprado el coche, fíjate. Pago unas letras carísimas. Y con uno de segunda mano me había apañado igual, claro. Porque además sufro cada vez que me le hacen un arañazo que no veas. Vamos, porque no me lo puedo subir a dormir al hostal, que si no me lo subía, vamos. Ya lo creo. Bueno, pues siento deciros que sin publicidad... Ya nos podemos despedir del negocio, ¿eh? Eso nunca, yo no me rindo ni hablar. Vamos. Reconocer que hemos fracasado, ni hablar. No. Hay que sacar esa pasta de donde sea. No sé cómo, pero hay que sacar. Uy, ha sonado el timbre, ¿no? Sí. Mira, yo creo en la divina providencia. ¿Sabes lo que te digo? Ya verás cómo es alguien que viene a traernos unos cuantos millones que le sobran. Ya lo veréis. Ay, voy a ir así de lado. Voy a ir de lado, que parece que no. ¿Quién será? Buenos días, señorita.
¿Es este el hostal Royal Manzanares? Sí, señor, pase. ¿En qué puedo servirla? Es que digo, perdón, servirle. Es que hablé con doña Asunción por teléfono por lo del anuncio de la prensa, por lo de la habitación. Ah, sí, sí, algo me dijo mi tía, sí. Porque doña Asunción es mi tía, ¿sabe? Sí que tenemos una habitación libre, ¿sabe? Pero es que mi tía se ha ido a la compra, pero no tardará en volver. Es que el caso es que quedé con doña Asunción en que me enseñaría la habitación y como ya conozco el precio... Ah, pues yo misma se la enseñaré. Sí, 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 se nos quedó libre hace un mes, ¿sabe? Pero mi tía no le da la habitación a cualquiera, no vaya usted a creer. Bueno, es muy exigente con sus huéspedes. Puede dejar ahí sus bultos mientras se la enseño, ¿quiere? Muchas gracias. ¿Es usted catalán? Sí, de Sabadell. De Sabadell. Es que bien. La casa es muy bonita. Y muy céntrica, ¿verdad? Acompáñeme, por favor, gracias. Venga. Acompáñeme. Las señoritas de Jimeno son unas huéspedes, ¿sabe? Y el señor es... Un Ori García, para servirles. Encantada. Sí. A mí me puede llamar Reme. Hostia. Venga conmigo, que le voy a enseñar la habitación. Vamos, bien, muchas gracias. Ha dicho que se llama un Ori. Pues ya verá, es muy maja, ¿sabe? Sí, muy bien. Y tiene mucha risa. Pues vaya, hija. Vaya providencia, si tiene pinta de pobre. Sí. Sí, sí, es una pena, porque también tiene pinta de soltero y nunca se sabe. Pues, como sea eso todo su equipaje, menuda ruina. Ay, hija, ¿cómo eres? Que si fuera millonario no vendría a buscar habitación aquí, no te digo. Yo creo que en cuanto doña Asunción vea la pinta de pobre que tiene, lo rechazará. Sí, pues está como para rechazar nada, ¿eh? Desde que Lunguito nos trincó la pasta... ya verás. En el hostal... lo que hacen falta son clientes. ¿Quién era? He sentido el timbre. Sí, un posible huésped. Reme le está enseñando la habitación. Ay, pues a ver si hay suerte y la alquila. Sí. Porque llevamos más de un mes con la habitación libre. No sé yo si la alquilará, ¿eh? Porque tiene una pinta de pobre, pero vamos, bien pobre, paupérrimo. Esos son los de fiar. Acuérdate de la buena pinta de Lugo. Sí. Ya, es verdad, ¿eh? Yo creo que habría que pedir informes, de todos modos, ¿eh? Porque hoy en día es muy peligroso meter en casa a alguien sin saber su procedencia. Descuida, que a mí no me la vuelven a dar. He aprendido yo mucho del alias Ojitos Azules. La grada la habitación. Molt bé. La grada. És molt maca, ¿verdad? Molt bé, molt bé. Pues pase, està preciosa. Pase, que le voy a presentar. Mire, Honorio, esta es señora Esfilo, ¿sabe? Es el alma del hostal. Mira, Filo, Honoro. Honori. Honoris causa. Sin causa, ¿sabes? Es que ya habló con la tía, ¿comprendes? Y le gusta la habitación y las condiciones. La verdad es que es una habitación muy bonita y muy confortable. ¿Verdad? Desde hoy mismo pueden contar conmigo. Pues me parece muy bien, sí. Pero aquí tenemos la costumbre de cobrar 3 meses por adelantado. Así que... Pero, Filo, nunca hemos cobrado tanto. Nunca hasta ahora. En este hostal hay un antes y un después de Hugo. Hugo fue como una especie de huracán que arrambló con todas nuestras pertenencias. ¿Sabe usted? Bueno, la verdad es que 3 mensualidades... Yo quedé con doña Asunción en que les pagaría una y por adelantado. Mire, aquí precisamente la tengo. Bueno, pero sí. Es que, claro, si ha quedado en esto con Asunción, pues yo me conformaré con esta cantidad a cuenta. Y ya me dará usted el resto lo más pronto posible, ¿verdad? Bueno, es que tengo oficio, pero últimamente tengo algunos problemas y... Ah, ¿qué tipo ¡coño! Problemas? ¡Es que está parado! Oye, Filo, ya está bien, por favor, ya está bien. No haga usted caso, Honorio, por Dios, que como siga usted así, vamos, va a ser más difícil alojarse aquí que en el Palacio Real, vamos, hombre. No, sí, yo lo entiendo. Tú estés ahí. Yo lo entiendo, yo comprendo que no quieran alojar a nadie que no les pueda pagar. Hombre. Pero yo les aseguro que les pagaré en cuanto encuentre una persona que me ayude en mi trabajo. Ah, oiga, y, perdone, ¿en qué trabaja usted, si puede saberse? Soy mago, ilusionista. ¡Ay, qué mago! Mi nombre artístico es el gran mago Chan Chan. Anda, Chan Chan. No lo han oído, ¿verdad? No. Pues lo del Chan Chan no, ¿verdad?
No, pero no, no se fíe usted, porque es que nosotras no salimos mucho, somos unas sengos. No, si no lo han oído, es porque no soy nada conocido. No, como no. Como aún no he salido en la tele. Ah, que no ha salido en la tele. Pero la verdad es que hago unos juegos muy bonitos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, mira, señora. Mujer. Pero preciosos. Sí. Mire, ¿qué? ¿Me permite? ¿El qué? Ah, mire, fíjese usted. ¡Ay! Mire, mire, mire. ¿Ay? 10.000 pesetas. ¡Ay! 10.000 pesetas. Se ha asustado. Perdón, escuche. Perdón. ¿Y sabe usted hacer algo más? Se ha asustado. Mira. No, no, no. Vamos a ver. Una preciosidad. A ver, una preciosidad. A ver qué podemos hacer. Una preciosidad. Hacemos así. A ver. Un vasito de agua. Para que no se asuste. ¡Por Dios! ¡Ay, qué alegría! ¿Y cuándo saca usted a Sean Connery? No, no lo tengo. No, no, qué pena, no, no, cómo lo ha hecho. Encima. Oiga, cómo lo ha hecho. Eso es un secreto. Un secreto. La magia es la magia. Oiga, oiga, oiga usted, oiga. ¿Es usted soltero? ¿Pero qué tiene que ver eso con la magia casta? No, sí, ya sé que eso tiene más que ver con los milagros. Pero tanto. Vamos a ver, digo yo. Toma, ¿es usted soltero? Pues sí, bueno, para ser sinceros, hasta la semana pasada tenía una, digamos, novia. Ya, o sea, aún tú ya me entiendes, ¿no? No, formal. Ah, formal. Sí, llevábamos más de 7 años viviendo juntos. O sea, que estaban liados. Sí, pero me ha dejado. ¿La ha dejado? En un hotel de Salamanca conocí a un representante de medias de señora y se ha ido con él. Ay, por favor, le ha abandonado. O sea, y la plantad como una falla, la vaya. Oh. Sí, pero no le guardo rencor. No, hace usted no, muy bien. Llevaba tiempo avisándome ya. Un hora y que te deixo, un hora y que te deixo. Hasta que me ha dejado. Yo os traduzco, porque la Montse, espera, la Montse que vivía en Piedrasosa, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Te acuerdas? La de sí. San Feliu de Guixols, ¿te acuerdas? Sí, sí. Sí, vivía allí. Otra, me hago de rir. Vivía allí y me enseñó mucho catalán. Sí. Eso quiere decir, Honorio que te dejo. Honorio que te dejo. Honorio, y dejó al Honorio. Una planta. Una loba, ¿eh? Una loba. ¿Una loba? Una loba. ¿Y ella qué hacía en su número, oiga? Ella iba vestida de china, como yo. ¿Ah? Sí. Ah, ¿usted también va vestido de china? No, yo iba de chino y ella pues de china. Ah, chica vestida de china, como yo, hijo, yo qué sé, eso no lo sé traducir. Conocía a la perfección todos mis trucos, todos mis juegos. Sí. Formábamos un buen equipo. Incluso cuando teníamos público, gustábamos mucho. Anda, mira. Qué bárbaro. Y la ha echado usted mucho de menos, claro. Pues sí, claro. Porque la quería mucho. Lastimaba molt, quiere decir que lastimaba molt en catalán. Sí. Se diu, t'estim molt. Ya. Aunque a lo mejor no se lo dije lo suficiente. Pues hay que decirlo, hijo mío, eso hay que decir, te estimo, si usted no dice te estimo, pues se pira con el de ese de Monterrey, Salamanca. Con el de las medias, vamos, quiero decir. Claro. ¿Y ahora qué? Es que me queda... ¿Y ahora no tiene usted sustituta? No, pero en cuanto encuentre una sustituta, sí. Una que me ayude en mi trabajo, claro. Podré pagarles. Ah, qué bien. Pues, sí. ¿Y tiene que ser maga también y china? No, no. El mago soy solo yo. Ah, ella no hace ella solo que tiene maga. Que ayudarme con mis juegos. Ah. Puede ser muy guapa de China y ayudarme con mis juegos. No, es que digo yo que a mí me gustaría mucho ayudarle. A mí. Tú no puedes. Ay, no, ¿por qué? No, porque tú eres muy nerviosa, además te da mucha vergüenza actuar delante del público, en cambio yo. Ay, ay, en cambio yo. Me parece... ¿Qué ha encontrado usted? La maga perfecta, Honorio. Ay. ¿Cómo me ve? De maravilla. Ay, Reme. De maravilla. Reme, ¿eh? Que te veo venir. No, Filo, ya he llegado, que no es lo mismo. Y dígame, ¿se puede ganar dinero con eso, Honori? Pues claro que sí. Sí, ¿no? En cuanto tengamos el número listo, buscaremos un agente artístico que nos encuentre trabajo y los números de magia siempre gusten. Y pues chicas, me parece que vamos a poder seguir manteniendo la agencia. Cuenta conmigo, Honori. Cuente usted conmigo, Honori, que ya tiene usted maga. Oh, no le puedo prometer mucho, pero los beneficios al 50%. Ah, estupendo. Mientras no haya gastos, yo, hijo mío, nada, puede usted contar conmigo, don Chan Chan. Honori, para ti Honori. Ah, para mí Honori sin causa. Sí. Vale. ¿Puedo tutearte? ¿Cómo? Ya lo creo, como quieras, jefe. Ya verás qué buena maga resulto. Además, ya tengo experiencia yo en esto del espectáculo, ¿verdad, chicas? Sí. Porque mire usted, trabajé en un tablao flamenco y bueno, con un exitazo me acuerdo yo.
Y además he preparado un número, ¿te acuerdas? Para el semáforo, sí. Lo de la regadera. Ah, sí. ¿Te acuerdas, no? Lo que pasa que mi compañera de número se casó con uno de Morata de Tajuña, que nos mandó unos jamones, por cierto, maravillosos, ¿sabe usted? Y me ha dejado sola. Te pasó como a mí. También. Siempre abandonan los más cobardes. No, hombre, no, es que pero verás el éxito que tenemos. Pues, ¿eh? Oiga, no se preocupe, porque, mire, Reme es listísima. ¿Verá ya, verá, sí? Ya verá qué pronto aprende. Ya verá. Oh, sí. Oh, y lo bien que se mete en los líos. Bueno, voy a preparar el pienso. Bienvenido al Hostal Royal Manzanares. Honorio. Honori. 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 Mira, Honori. ¿Le quitas la O? ¿Pero qué economía es esa? O sea, ¿y qué hacer economía? Sabía que hoy sería mi día de suerte. Ay, no cante, no cante victoria, ¿eh? No cante victoria tan pronto que... Anda, vamos a llevar las maletas a tu cuarto y vamos a empezar a ensayar ya, ¿eh? Sí. A la chica. Que cuanto antes debutemos, antes trincamos. Ay, ay, ay. Servidora tiene que mantener una agencia por aquello del que dirán. ¡Ay, qué maravilla! Oye, ¿podemos ver el ensayo? No, sí. No se puede ver nada. No. Hasta que no tengamos el número listo, no se puede ver nada. ¿Verdad, Honori? No. Claro que no. Siempre será mejor que se sorprendan con el número ya montado. Claro. Ahí, ¿puedo probarme el traje de China? Claro, lo tengo aquí. ¿Sí? Sí. ¿Lo tienes ahí? Aquí dentro. Hala, pues vamos allá. Chicas. Ay, que Dios os inspire. Tranquila, tranquila, Filo. Que algunas solo hemos nacido para el arte. Tiki, sayonara, ¿eh? Vamos a arreglar esas fichas, a ver si es verdad, y Reme nos salva la agencia. Ya, porque con estas pintas, madre. Tiene que ser más razonable, Elena. Contigo siempre tiene que ser todo un drama. Es que no hay nada más que hablar. No nos casamos y punto, ¿vale? Tú eres el que me pedías en matrimonio, ¿eh? No lo olvides. Tú eres el que no has parado de perseguirme por todos los rincones. Tú eres el que me has preñado. Y ahora eres tú el que has decidido que no nos casemos, ¿eh? No saques las cosas de quicio. Yo no he dicho que no nos casemos. Yo lo único que he dicho es que nos casemos solos. Sin invitados, sin lista de bodas, sin viaje de novios, sin banquete y sin hostias de estas. Y sin vestirnos de largo. Porque entonces, si nos gastamos todo en la boda, ¿con qué vamos a vivir los primeros meses, eh? Ya hemos tenido que renunciar al piso. Claro, claro. Si no hubieras tenido que ayudar a tu padre... Bueno, la culpa fue del pedrisco. Ha perdido la cosecha. ¿Qué le va a hacer? Pues que le ayude el gobierno. Pues que le ayude el gobierno. Pues el gobierno le ayudará. Pero a saber cuándo. Ya sabes cómo es el gobierno. Y mientras tanto, ¿qué? Tienen que comer los animales y ellos. Serán ellos y los animales, ¿no? En mi casa los animales son como de la familia. Pero eso es algo que una modelo no podrá entender nunca. Pero una modelo sí que puede entender cuando la quieren de verdad. Y tú no me quieres, Carlos. Querías apuntarte un tanto y lo has conseguido, ¿eh? La chica guapa se enamora del chico feo. Luego el chico feo la preña y la deja implantada, ¿no? Enhorabuena, te has salido con la tuya. Eres un... ¡Cerdo! ¡Esto es lo que eres! ¿Qué le has hecho a mi hija, cerdo? No me quiere, mamá. Es un cerdo. Sí, tenías toda la razón. Y Filo también. Todos los hombres son iguales. No, mujer, todos no. Algunos están buenos. Está histérica, Reme. No quiere la que te den razón. Uy, ¿no me dices qué le has hecho? ¡O busco un cuchillo! ¡Ay, por Dios, tía, calle ya! Siempre está usted encendida y rajando, por Dios. ¿Se puede saber a qué vienen esos gritos? ¡Mi niña, que ya no hay boda! ¿Qué? ¡Que ya no hay boda! ¡Que ya no hay Dios, boda! Tía. ¡Que ya no hay boda! ¿Pero quién dice eso? ¿Tú te casas con esta? Ay, aunque ay. Sea en artículo mortis, fíjate. Vete, vete para allá que cobras, Carlos. Vamos a ver. ¿Qué es eso de que no hay boda? ¿Eh? De la boda no te puedes librar como de la mili, ¿eh, guapo? Porque tú no ha dado frutos, ¿eh? Bueno, o los va a dar. Y eso es demostrable, ¿eh? Porque ahora mismo se te hace el DNI... Es del ADN. ¿Eh? Es del ADN. ¿Y qué he dicho yo, guapa? Pues el DNI. No hace falta demostrar nada, además. Cálmate, tía, cálmate. Porque aunque se arrastre de rodillas para pedirme perdón y que me case con él, no me caso. Y este hijo que llevo será solo mío, mío. Elena, que te voy a tener que dar un guantazo. Si la tocas, te rajo.
debajo, fíjate. ¿Pero qué? ¿Qué? Déjame, déjame. ¿Pero qué? ¿Qué, qué es eso? De... Si la tocas, te rajo. ¿Qué? ¿Que no la ha tocado ya todo lo que tenía que tocar la fe? A ver, vamos a ver, a vosotros, ¿qué es lo que os pasa? ¿Se puede saber? ¿Qué es lo que nos pasa? Sí, quiero saberlo. ¿Qué es lo que nos pasa? Sí, a ver, ¿qué os pasa? Pasa que este imbécil se ha gastado todo el dinero de la boda en solucionar el pedrisco de sus padres. Oye, perdona. Oye, pero vamos a ver, digo yo, ¿dónde tienen el pedrisco tus padres? En todo el campo. En todo el campo, en todo el campo. Y ahora quiere que nos casemos de tapadillo, como si tuviéramos algo que ocultar. Perdona, hermosa, algo que ocultar sí que tenéis. Lo que pasa es que en la ciudad sois tan alegres, hija mía, y sois muy sueltas, y os vestís de blanco con todo el pandero. No, sí, ya. Ya sabía que le darías toda la razón. No, no, mira, perdona, perdona. Un momento, que yo no me caso con nadie, desgraciadamente para mí. Escúchame. El chico ha tenido unos gastos extras. Huguito nos ha dejado desnivelados. Hija mía, me parece muy normal que los planes de boda pues ya sean diferentes, ¿o no? Pero a mí no, porque es mi boda. Y es mi única boda, Reme. Y mi boda tiene que ser preciosa, ¿no puedes comprenderlo? En eso lleva razón, Elena, perdóname. Porque, hijo mío, yo me pongo en su lugar y mira, no sabes cómo quiero que sea mi boda. Ay, de catedral para... Vale, pero entonces no tendremos dinero para vivir. Pues si no puedes mantenerlo, porque ya estoy... ¡Mira! ¡Tía! ¡Por Dios! ¡Por qué has comprometido! ¡Ay, por Dios, tía! ¡Tía! ¡Ay, por Dios! Bueno. Cálmate, tía, por Dios, cálmate. ¿Cómo me voy a calmar, hija? Ay, qué bien, qué escándalo estamos dando. Yo sí tengo dinero para mantenerla, ¿sabes? ¿Entera? Entonces, lo que tendremos que hacer es menos extras y nada más. Bueno, Elena, hija mía, si solo son unos pocos extras, ¿qué más te da a ti? ¿Unos pocos? Unos pocos. ¿Unos pocos extras? No quiere vestido blanco, ni de chaqué. No quiere banquete. No quiere viaje de novios. No quiere en lista de boda. ¿Tampoco? No quiere... No, tampoco, tampoco. No quiere una noche de lujo en un hotel. No quiere orquesta. No quiere anillo de pedida. No quiere nada. ¿Tampoco quiere anillo de pedida? Pues no. Fíjate que yo lo entiendo. ¿Para qué quieres tú el anillo de pedida, hermoso? Hija, que se conforme con un relojito de cuarzo, digo yo, ¿no? No, no, no. La que lo quiere soy yo. ¿Tú? Pero como usted es un tacaño, no se quiere gastar ni un duro. Pero vamos a ver, ¿qué mierda de boda quieres hacer tú? Pues una boda sencillita, muy sencillita, muy normalita. Los dos, nos vamos, nos casamos con los padrinos, dos invitados, vamos, los testigos, y por la mañana hay de civil. Y luego nos vamos a tomar un chocolate con churros, que pago yo. Qué generoso, ¿eh? Que no se me caen los anillos, chocolate con churros para todos. Perdona, pero escúchame. Eso es una boda de tapadillo, perdona que te lo diga en tu cara mismo, hijo mío. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que se entere todo el mundo que está embarazada o qué? Tú estás loco, eso es lo que estás, loco. Menos mal que empiezas a darme la razón. Claro, mujer. Pues claro que la llevas, hija. Tú no te preocupes, que tendrás la boda que te mereces. Aunque esto tenga que salir a robar un banco. ¿Me has oído, Calvito? Tía. Sí, la he oído perfectamente. ¿Y sabes lo que le digo? Que este Calvito está hasta los... hasta las narices de que le llame Calvito. Porque usted está gorda como un trullo y yo no la llamo gordita. ¿La llamo? Yo no la llamo gordita, la llamo mamá porque soy muy educado, aunque sea de pueblo. Y si la histérica de su hija se quiere casar conmigo, será como yo diga y como a mí me parezca bien. Porque para eso soy el marido y el cabeza de la familia que no sé cuándo coño vamos a formar, como no deja de meterse donde no la llaman, ¡so gorda! Y ¿sabe otra cosa? Que ahora mismo me voy a encerrar en mi cuartito, ¿eh? No sea que le dé por rajarme. Le voy a rajar, le voy a rajar, le voy a rajar. Menos raja, señora. Y tú y yo ya hablaremos cuando estés menos histérica. O si no, te casarás el día que nuestro hijo haga la primera comunión. ¡Hala! Pues ya lo he dicho, ¿eh? Y ahora me piro. Por hija mía, ¡qué barbaridad! Tiene uno, pero bien puesto, ¿eh? Bien. ¡Ay, Reme! ¡Me ha llamado gorda!
Es que lo está, tía. Y a mí me ha llamado histérica. Es que lo eres, hermosa. No, sí, poco pelo tiene el chico, pero sincero es un rato sincero, ¿eh? Las cosas como son. Pues ¿qué quieres que os diga? No sabe con quién se las está jugando. ¿Sabes? No lo sé, yo no te oigo nada, o sea que... Que no sabe con quién se las está jugando. Ah, ya. Porque no habrá boda ni ahora, ni cuando el niño haga la primera comunión. Ay, cómo eres, hija mía, qué mala porque eres. Porque no sabe con quién se las está jugando, me las va a pagar. No seas tonta, mujer, cálmate, Elena, ya verás cómo todo se os pasa, mujer. Ay, por Dios, tú te casas con Carlos como yo me llamo Reme. Pues dejarás de llamarte Reme. ¿Por qué? Porque al calvito me lo cargo yo. Vamos, hombre, llamarme gorda en mi propia cara. ¿Y qué quiere que se lo llame? ¿A sus espaldas o qué? Venga, no sea rencorosa, hombre. ¿Qué es su hijo político? ¡Mi narices! También son narices. Vamos, hombre, a ese me lo cargo yo. ¡Ay, qué manía! Voy a hacer la comida. Y luego me lo cargo. Eso, que nos pilla todo con el estómago lleno. Diga así. Bueno. ¿Qué? Y ahora que me doy cuenta. Pero, ¿por qué vas vestida de china? De china no, de tonquinesa de Manresa. Pues el carnaval ya ha pasado, Reme. Ah, pero ¿referís a esto? Ay, hija mía, yo me lo pongo siempre cuando hay un drama familiar. Es que no habéis reparado nunca. Ay, bueno, mira, yo me voy a mi cuarto a llorar en paz antes de la comida. Sí, hija, sí. Ah, esta no pierde el apetito, vamos, ni a tiros. Se va a poner como una foca, lo he soñado yo, tía, se va a poner como una foca. Bueno, yo me voy a la cocina. Pues ah, oye, cocina. De esto ni una palabra a nadie, ¿eh, Reme? Decir algo yo, tía, por Dios, ya me conoce que soy incapaz de hablar. Vamos, vamos, yo soy incapaz de decir una sola palabra. Pero, tía, por Dios, hombre, yo guardo los secretos. Usted me ha visto a mí hablar nunca. Dios sabe muy bien que yo, hija mía, yo nunca le había dicho ni eso. Porque yo, vamos, sí, hija, sí, mayor, sí. Que soy incapaz. Pero, por el amor de Dios, soy incapaz, vamos. Ya me conoce usted, mejor que nadie. Sí, 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 sí. Me conoce muy bien, incapaz. Ya lo sé, hija, ya lo sé. Claro. Tú eres incapaz. Claro que no dirás nada. Nada, ni media palabra, tía. Nada. Nada. Bueno, pero quítate ese traje, que estás muy... ¡China! Oye, chica, por lo menos doy el pego, ¿no? Ay, qué bien. Le voy a dedicar esta canción a mi amigo Kremel. Y un bel ti, bel tremo, irurirurira, la riririra, y... ¡Tararí, tararí! ¡Te lo prometo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es? Soy yo, Junior. ¿Podemos hablar un momento? No. Ya hablamos anoche y además sigo enfadada. Es que deberíamos aclarar las cosas. Déjame pasar, venga. Bueno, está bien. Ya voy. Pasa, pero a mí no me parece normal hablar a las 7 de la mañana, te lo advierto. Pues a mí casi que sí, que lo sepas, no he podido encolar ojo en toda la noche, ¿sabes? Se dice pegar ojo, Junior. Bueno, pues pegar ojo, además estoy muy alterado y creo que no debo ir en estas condiciones a buscar trabajo. Yo creo, es más, que debemos tú y yo hablar claro de una vez. Uy, yo siempre he hablado muy claro contigo. Tú y yo no somos novios. Pues... casi que sí, pero no, eso es verdad, o sea... Pues mira, todo lo demás sobra, ¿comprendes? Yo hago lo que quiero con mi persona y no tengo que dar explicaciones a nadie. Pero es que, Reme, o sea, que te vayas con un señor que se llama Chan Chan a hacer magias por ahí y vestida de china, pues perdona que te diga, pero me parece, o sea, una soberana locura. Oye, no se dice magia. Chan Chan y yo lo que hacemos es ilusionismo, y eso es un arte. Bueno, será ilusionismo, será un arte, pero se hace en club nocturnos, en salas de fiestas, y además vestida de china. ¿Y a ti qué te han hecho los chinos? A mí nada, o sea, ¿qué me van a hacer los chinos? Pero imagínate, a papá le pareciste extraña, porque ibas vestida de negro y comías verde, pues imagínate si te ve vestida de china, no te lo quiero ni contar. ¿Qué puede decir papá? Vaya, ya salió el papá. O sea que verme vestida de china le puede molestar a papá. Claro. Pues que se fastidie tu papá, porque no es mi papá, ¿verdad? No, pues o sea, papá es solo mi papá. Pues a la que te aproveche. Que yo quedé con el de él ya muy harta el día de la comida, ¿eh? La verdad, René, es que no fue el momento más oportuno para que os conocierais. Pero yo he hablado con él y él sabe ya que procedemos los dos de mundos muy distintos, pero que podemos llegar a acoplarnos perfectamente. Es que yo no necesito acoplarme a nadie, Junior. Yo me enamoro
sí. O no me enamoro. Y si me enamoro, pues todo lo demás me da igual, ¿comprendes? Sí, o sea, claro, te pasa un poco, pues, como que a mí también, porque yo me he enamorado de ti y lo demás, pues, como que no me importa. Pero, Reme, de verdad, es que verte por ahí con un señor vestido de chino haciendo ilusionismo y tal, es que, entiéndelo, es que, además, un señor de Sabadell que se viste de chino para hacer magias y cosas raras. Vaya, hombre, ¿también te molestan los de Sabadell? Hijo mío, es que a ti últimamente te molesta todo, guapo. No, Reme, entiéndeme, es que yo cada vez que te veo entregada a alguien, o sea, es que no lo puedo remediar, me pongo... vamos, se me hacen los dedos inquilinos. Que te harán huéspedes. Huéspedes. Ah, bueno, pues es, se me hacen huéspedes. Y de verdad, yo sé que no puedo exigirte nada, Reme, porque tú y yo no somos novios. Claro, no somos novios, pero no somos novios porque tú no quieres que seamos novios hasta que papá dé su consentimiento. Y luego, sin embargo, eres capaz de irte por esos mundos de Dios haciendo ilusionismos vestida de china. Y claro, entre unas cosas y otras, esto es como, o sea, como la merluza que se va a la fila y se pone a morder. Bueno, supongo que querrás decir que es la pescadilla que se muerde la cola. ¿O no? Pues, o sea, casi que sí. Casi que claro, sí. Pero la pescadilla se muerde la cola y unas cosas y otras, y así no vamos a ser novios nunca. Es que no sé por qué razón tenemos que ser los novios, ¿por qué? ¿Qué? Que no sé por qué razón tenemos que ser novios, ni hacernos novios, ni nada. ¿Por qué? ¿Y tú me preguntas por qué tenemos que ser novios? Yo te lo pregunto, después de lo que hemos vivido juntos. ¿Qué hemos vivido de juntos? De las cosas que hemos hablado. Ay, no me asustes. Después de los besos que nos hemos dado. Anda, bueno. O sea, es que ahora, pues, de verdad, ahora sí que no tengo nada que decir. O sea, es que me has dejado, pues, como... O sea, como de arena. No, Junior, no. Yo no pretendo dejarte de piedra. Porque es de piedra como te has quedado, ¿verdad? Casi que sí, o sea, de piedra, sí. Ay. Mira, ¿sabes lo que te digo? Lo que estoy cansada es que las cosas del amor sean tan difíciles. De que tú solo tengas 33 años. De que tu padre sea todo lo pijo que tú estás dejando de ser. De que ninguno de los dos decidamos hacer una locura. Estoy cansada de dar explicaciones de por qué hago las cosas. Yo soy Reme, de pueblo. Tengo... bueno, tengo taitantos años. Y ya está, y me dejo llevar siempre por el corazón. La cabeza solo la uso para peinarme y poco. Y meto la pata más de 3 veces al día. Y tengo alma de Quijote. Y quien me quiera me tiene que querer así. Sin dar explicaciones, sin justificaciones, sin nada. Porque con ser como soy yo creo que no hago nunca daño a nadie. Solo me lo hago a mí misma. Y ahora déjame, por favor, que son las 7 de la mañana y no creo que solucionemos nada discutiendo los dos a estas horas. Anda, vete a ver ese nuevo trabajo y piensa que te quiero. A mi manera, pero te quiero. Y si quieres que te siga queriendo, pues tendrás que acostumbrarte a esta Reme porque no hay otra. Es la única que hay. ¿Lo entiendes? Nah. Pues casi que sí. O sea, que cada uno es... Es como es, ¿verdad? Yo soy pijo y seguiré siendo pijo, ¿no? Pero intento disimularlo, pero, o sea, me sale. Y tú serás siempre esa, como esa oveja que tira a la montaña, ¿no? Más bien la cabra que tira al monte. Ah. Y que nunca encontrará cabrero que la guarde mientras siga así. Bueno, pues no te molesto más. Voy a vestirme a ver si voy a esa... esa cita, pero tú haz lo que tengas que hacer. Yo de verdad intentaré comprenderte siempre, ¿eh? Vale. Y perdona, porque soy un tonto celoso, Reme, y digo cosas que no siento, porque yo te quiero mucho, de verdad, aunque tires para la montaña. ¿Eh? Vale. ¿Me deseas suerte para la entrevista? Pues claro que sí. ¿Sí? La tendrás hoy, ya lo verás. Anda. Ajá. Gracias. Yo me voy. Vale. Y así es como a mí me gusta empezar las mañanas. Vale. ¿Eh? Con un beso y no con la tormenta de anoche. De acuerdo. Anda. Adiós, Reme. Hasta luego. Ah, hola, buenos días, Liz. ¿Solo buenos días? Buenísimos días, me parece, ¿no? Tranquila, no te preocupes. No le pienso decir a nadie, y mucho menos a tu tía, que
habéis pasado juntos la tormenta de anoche. No, 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 Luis, no es eso. Es que, Junior... No, no, por favor, no tienes por qué darme ninguna explicación. Pero escucha... Nada, nada. Oye, ya sois mayorcitos, ¿no? Sí. Claro, sobre todo tú. Perdóname, pero me esperan en el taller. Pero, Luis, escúchame, por favor, que no es lo que crees. Bueno, pues nada, hasta luego. Tenía que vernos él, vaya, hombre. Precisamente él. Fíjate, hubiese preferido que nos hubiera visto Casta antes que él. ¿Será posible, oye? Come tranquilo que no entrará. Ha bajado a la mercería. Moja, moja, moja. No me ha perdonado que la llamara Gota. Bueno, pues estuviste muy bien, hijo mío. Te has fastidiado, ¿eh? Porque Elena está contigo que no quiere ni oír hablar de ti. Pero has hecho muy bien, ¿comprendes? Con plantarle cara al asunto, sí. Que sepan quién va a mandar en casa después de Elena y su madre. Moja, 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 moja. Lo que no sé en qué casa, porque al paso que vamos no nos casamos. Bueno, tú deja que la naturaleza siga su curso, hijo mío. Moja, moja. Todavía no se le nota la tripa, pero ya verás cómo se la van bajando los humos. Bueno, a medida que eso vaya, 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 vaya. Tú mantente fuerte y ya caerás. Moja, moja. Aprovechate. Ay, Dios mío, qué pena. ¿Qué? Patatas, come. Mientras que tú me sigas haciendo la comida de la cena, porque, oye, la manía que han pillado esta de no querer atenderme, se las puedo denunciar a la oficina del consumidor, ¿eh? Bueno, tampoco te pases, ¿eh? Que la vas a fastidiar. De momento yo me seguiré cuidando de ti, ¿eh? Pero en secreto. Y luego ya veremos, ¿vale? Moja, moja. ¿Es verdad que te vas a ir vestida de china a hacer gala? Sí, claro que me voy a ir. Y en cuanto que terminemos de ensayar todos los números, porque van a quedar preciosos, ya lo verás. ¡Oh! Ya verás qué monísima estoy vestida de china. Anda, pero si el otro día me vistes. Claro, como estaba solo pendiente de mi tía, por si te rajaba o no te rajaba, no te diste ni cuenta. No. Moja, moja, es que ese que está entero. Solo tenía ojos para ver cómo se salían los de tu tía, ¿eh? Claro. Hola, Remy. Hola. ¿No saludo a la persona que no está contigo? Para nada. Porque oficialmente no está contigo. Pues no, claro, claro que no. Y esos huevos no se los estará comiendo nadie, claro. No, nadie. No. Bueno, yo, ¿sabes? Es que lo de la magia da un hambre. Y además, mira, no es como de lado. Fíjate qué magia. Lo digo porque si se los estuviera comiendo otra persona, yo he jurado muy a mi pesar, sí, que me chivaría. No, pues no tienes por qué chivarte de nada, hija mía. Me lo estoy zampando yo, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque es que, mira, después de las lentejas y las chuletas esas que me he tomado, oye, me ha sabido a poco y me ha entrado un hambre, ¿qué para qué? Pues me parece muy bien. ¿Verdad? Sí. Yo he ido al mercado y, fíjate, según subía yo en el ascensor, sí, he visto que entraba en el portal Asunción. Sí. Debe estar a punto de llegar. Sí. Imagínate si viese en la cocina a quien no debe. Claro, claro. Claro que como solo estamos tú y yo... Pues... Nada más, nada más. Pues no sabes cómo te lo agradezco. Voy a quitar los huevos, ¿sabes? Ahora mismo, pero ahora mismo además... ¡Ay! Menuda suerte que me digas eso de Asunción, ¿eh? Porque nadie queremos que raje a nadie, ¿verdad? No, no, por Dios, soy con claro, lo que mancha la sangre. Además eso, claro, no, claro. No. La verdad es que... No, por ahí no. No, no, no. O sea, que te tropieces con ella. Bueno... La verdad es que no hay derecho, ¿eh? Pobre Carlos, jolín. Bueno, ya sabes cómo es tu tía. Tengamos la fiesta en paz. Ya lo sé, pero de todas formas estoy muy contenta de ayudar a Carlos. Porque mira, cuando no hay razón, no hay razón. Y ya está. Yo, como hace mucho que no le veo... Pero anda, guarda esas patatas que no quiero agacharme. Cuidado, que es difícil casarse, ¿verdad? Oh, chica, yo cada día lo veo más difícil esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Polo, y los años venga a pasar, ni nada. Ay, ay, ay. Qué bonita ha estado el capítulo de hoy, ¿verdad, Elena? Sí, cuando hay amor de verdad, todo resulta precioso. ¿Has visto en tu vida algo más hermoso? Pero eso solo pasa en las series de la tele, hija. La realidad siempre es más cruel. Toma ya. ¿Te ha gustado a ti, Carlos? Ay, sí, ha estado muy bonito. ¿Sí? Pero aunque la vida real sea más cruel, es mejor que vivir en un mundo de fantasía.
¿Y a mí qué me da que estos dos están como un poco distanciados? Ay, es que la que a ti se te escape, Junior. Ay, 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 ay. Las 12. Vamos a acostarnos, hija, que al niño no le conviene trasnochar. Además, ahora empezarán a poner guarrerías en todos los canales. Normal, mamá. Hay gente que disfruta viendo esas guarrerías. Mm. Bueno, pues yo también me voy a acostar, que mañana madrugo para poner un giro a mis padres. Bueno, pues hasta mañana, ¿eh? Porque yo también me quiero acostar pronto, porque ¿sabes qué pasa? Que quiero ir a llevar a lavar el coche. Bueno, pues nada. Que... Buenas noches, Reme, Junior. ¡Filo! Ah, que descanséis. ¡Precioso el capítulo de hoy, eh! ¡Precioso! ¿Qué ha pasado? Ya te lo contaré mañana, Filo. No, no, sí. Venga, vamos a dormir, te lo cuento mañana. No, es que... ¿Crees que estaba dormida? Pues hasta mañana, ¿eh? Adiós, hasta mañana. No lo estaba, no lo estaba. Espérate. Espérate a ver qué tiempo hará, a ver si lo dice, qué tiempo hará mañana, porque basta que yo quiera lavar el coche para que llueva. Sí. Nada, no, pues, daré con ello. Yo también me voy a ir a dormir pronto, que a ver si tengo más suerte en la entrevista de mañana, ¿sabes? Porque hoy no se ha creído nadie que tengo alma de obrero, alma de albañil, y mira que lo he dicho, que sí, que tengo, y no se lo ha creído nadie. Voy a ver si mañana tengo más suerte, porque dicen que quien ayuda a madrugar, pues sale Dios y se lo encuentra. Eso, ¿no? No. Algo parecido. A casi. Quien madruga, Dios le ayuda. Ah, casi. Nada, que sí, ya. Tú no te acuestas, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a esperar un poquito al mago Chan Chan. Al Chan Chan. Iba a haber un representante que estaba muy interesado en nuestros números, ¿sabes? A ver si hay suerte. Ah, Chan Chan. Chan Chan. Bueno, buenas noches, Reme. Adiós, hijo. Adiós, adiós. Descanse. Buenas noches, Lucas. Yo... Me voy a meter en la carta. Se dice en el sobre, hombre, en el sobre. Bueno, pues en el sobre. Eso es. Adiós, que descanses. Y tú que te mejores, mi arma. Sí, gracias. Hasta mañana. Bueno, Reme, venga, deja el zapineo ya, tía, a ver si hay carne fresca por ahí. ¿Cómo carne fresca? ¿Qué? ¿Lo ves? No. Ya empezamos con las guarrerías, oye. Oh. ¿Guarrería? Sí, guarrería. Está buena la tía, mira qué muslo tiene, Reme. Eso suponiendo que sea una tía. ¿Has visto en tu vida? Porque en estos hermoso? Programas, hijo mío, sale cada cosa más rara, que para qué. Pues claro que es una tía, no la ves. Y además está buenísima. Pues hijo, no sé que la ves. No dicen lo mismo los del santo. Tiene los brazos demasiado largos, no la llegará al suelo. Y a mí que me importan los brazos, tú mira todo lo demás. Según ellos, bueno, todo. Seguro que está operada, así cualquiera. Y con esos bodys resulta guapa hasta la Marcela, hasta yo. ¡Cuerpo! Uy, cuerpo. No, sí, seguro que lleva razón, Reme. Pero vamos, que a esta tía le queda mejor quitárselo. Mírala, mírala. Mírala, ¿eh? Joder. Qué desahogada. Impresionante. Qué fresca. Con la de gente que la debe estar mirando y la tía no se corta ni un pelo, ¿eh? Hombre, Reme, tú piensas que la chiquilla vive de despelotarse. Estaría bueno que se pusiera colorada, vamos. ¿Uy? ¿Y por qué se sube la barandilla esa? Chico, se va a hacer daño, ¿no? No, daño no es lo que se va a hacer, precisamente. ¿No? Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón. Las hay gordas, también delgaditas, pero todas bailan el vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. ¡Vea! ¡Cha, cha, cha! ¡Qué rico cha, cha, cha! ¡Ahí tiene la bailona! No hemos dejado de bailar ni un solo baile. Hemos estado pedidísimas. Habrá que ver el ganado que va allí. ¡Ay! ¿Pero qué hace esa señora con ese candelero? ¡Se va a hacer daño! Uy, pobrecita. Pero tiene cara de dolor. Sí, está sufriendo horror el agachí, ¿no te digo? ¡Ay, pero sí está! ¡Ay! ¡Vámonos, casta! ¡Vámonos a la cama, que tú no puedes ver estas cosas! Eso es cierto, ¿eh? Venga, hala, vosotras con el cha-cha-cha ya tenéis bastante. Oye, Reme, perdona, ¿eh? Pero parece mentira que una soltera como tú se preste a ver estas cochinadas. Hija mía, pues yo no miro apenas, si es este. Solo miro cómo mira este. Ay, casta, por Dios, vámonos a la cama. Espera. ¿Qué va a hacer ahora? No, es que por lo visto está esperando al novio, ¿sabes? Se acuerda de él. No te jodas. Pero qué cosas más raras hace, ¿no? ¡A la cama! Sí. ¡Se acabó! ¡Vámonos! Claro, sí. ¡Ay, bueno, mira, es que siempre nos tenemos que ir! Es lo más interesante, desde luego. Ay, bueno, pues buenas noches, hasta mañana. Adiós. Ya me contarás, ¿eh? Anda, ¿yo qué te voy a contar si yo no miro? ¿Quién me acuerde de guita, sabes? Después de que venga el mago.
Harás muy bien, Reme. Muy requete bien. Adiós, Lucas. Hasta mañana. Que te aproveche. Gracias, hombre. Adiós. Pues pasa. Pasa. Por Dios, por Dios. Por Dios, por Dios. ¿Qué cosas se hacen para vivir? ¡Qué barbaridad! A veces también se hace para disfrutar, Reme, bonita. Lo que pasa es que eres como el estrecho de Gibraltar, mi hermana. Guarrerías, eso no son más que guarrerías. Guarrerías, sí. Anda que... ¡Uy, cómo está la tía, por Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Qué impresionante! Mejor ni miro. Oye, hace mucho que ha empezado. Unos instantes nada más. Y fíjate cómo está la tía, mira qué tiene. ¡Madre mía, qué barbaridad! Pero está buenísima, hombre, por ya favor. Te diré. Oye, oye, por mí no os privéis, ¿eh? Decir burradas todas las que queráis, que no os oye, aquí. Oye, no me digas, ¿está Reme por ahí? Hombre, pues claro que está. Está aprendiendo todo lo que no debe hacer en público una señorita decente, ¿sabes? Pues no sé qué decirte. Mira, Lucas, yo creo que Reme ya sabe muy bien lo que debe saber toda mujer a su edad. Es más, mira, no sé por qué, yo tengo un pálpito, me huele, que Reme ya no es una mujer sin experiencia, no sé. Se cree el ladrón que todos son de su condición. Sí, lo que pasa es que algunos somos ladrones de guante blanco, ¿entiendes? De guante fino, ¿sabes? Y ante la posibilidad de ofender a algunas mujeres, sabemos comportarnos de una forma correcta y delicada. Eso es lo que pasa. Guante blanco, guante fino... Manopla de las que rascan, es lo que tienes tú. Mira, mira, mira qué cuerpo, tío, mira qué cuerpo. Eso es un cuerpo, eso es un cuerpo. Mira, y no lo que tú y yo estamos acostumbrados a ver por los pasillos del hostal. Qué gracioso. Pues yo digo yo que si uno sabe valorar tanto los cuerpos, no se comprende que pierdan el tiempo con tiparracas por ahí. Es cuestión de gustos. Unos nos gustan las tiparracas y a otros, a otras les gustan los pitufos. Y algunos hacen el ridículo creyendo que ligan. Sí, y algunas, cuando creen que ligan, es precisamente cuando empiezan a hacer el más grande de los ridículos. Mucha envidia es lo que hay. Mucha desesperación es lo que hay. ¿Cómo está la gachita? Por lo menos algunas, no tenemos que avergonzarnos. Claro, claro, hombre, mucho, mucho rosario, mucha ejaculatoria, mucho golpe de pecho, ¿verdad? Y al final, ¡ala! ¡A pecar! ¡Al cuarto oscuro! Oye, oye, ¿qué? No te consiento... Te das por aludida, ¿no? Pues sí, ¿sí? Señor. Ya. Porque al, poco, al buen entendedor, con pocas palabras le bastan. Bueno, comprendo. Pues a ver si lo tienes en cuenta, y te enteras, que no solo somos los demás los que pecamos. Eso, escúchame, es que las cosas no son como parecen. ¿Comprendes? ¿Qué? ¿Que no son como qué? Pero ¿qué se puede esperar de una mente mezquina como la tuya, ¿Y qué se puede esperar? ¿Qué? Nada, nada, nada que venga de una mente retorcida y mentirosa como la tuya. Mira, dice, yo no me casaré sin antes pasar por el altar. ¿Cuánto cinismo? Eres un cerdo, eres un cerdo. Y tú, tú precisamente tú, eres la persona menos indicada para juzgarme a mí, ¿comprendes? Y te voy a... ¡Tiempo, tiempo! ¡Hombre! ¿Se puede saber a qué viene esto? ¿A qué viene esto, hombre? ¿El qué? ¿Cómo que el qué? Hijo mío, que yo sepa, perdona, pero que yo sepa, aquí lo que estamos haciendo es viendo la tele. ¿Qué pasa? ¿Que estás bobo o qué? Aquí no pasa nada. ¿Tú estás bobo? Estás bobo, aquí estamos viendo la tele. No la oímos porque hay mucho rum-rum de fondo, pero verla la vemos. La vemos. Oye, aquí no pasa nada que no sea previsible, perdón. Nada. Mucha imaginación desatada es lo que hay. Sí, mucho conocimiento de las relaciones humanas, El hombre es fuego, la mujer es fiesca. Ya, bueno, pues ya que se acabó el triste y me voy a dormir, con vuestro permiso, claro. A mí nunca me han gustado los combates de boxeo, ¿sabes? Así que me voy a la cama. Yo, que aquí no pasa nada normal, pues me voy a la cama. Aquí no pasa nada. Nada, hombre, ¿qué va a pasar? Nunca ha pasado nada ni nunca pasará. Claro. Pues estaría bueno. Aunque a algunos les escueza. Claro. ¿Ah, sí? ¿Algunos? Bueno, ¿algunos? Tú te quedas aquí. Eso digo yo, ¿que dónde iba? Algunos se nos despierta un sexto sentido, ¿me entiendes? Según con qué mujeres. Y sabemos... salir volando y huir de la quema, sabemos. Claro, claro. Bueno, pues os dejo aquí pensando en voz alta, ¿vale, chicos? Así que ya me voy a dormir. Pero vamos, si no os conociera demasiado, os podría decir que acabo de presenciar uno de los ataques de cuernos más gordos de toda mi vida. Así que ahí os quedáis. ¿Cuernos? Oh. Es posible que hayas visto cuernos, porque hay mucho semental suelto. ¡Uy, no me calientes! ¡No me calientes! Yo soy Esca, ¿cómo te voy a calentar? ¿No será que tú estás muy caliente? ¡Bueno! ¡Ay, hombre, lo dicho! ¡Ay!
¡Ay, os quedáis bonito! ¡Que os cunda! Luis, cuando quiera que nos veamos otros tristes juntos, me llama, hombre, me llama. No lo dudes, me llama rapidito, claro. ¿Vale? Ahí te quedas, Jessica. Digo, Reme. Que os cunda, nada. Que lo paséis bien, guapetones. ¡Me cago, ¡Ay, hombre! Pero, ¿por qué coño pondrán las boquillas donde hay que encender, hombre? ¡Ay, qué risa! Pues, ¡cago la leche! Noto cierto nerviosismo en el hostal. No sé a qué puede ser debido. ¿No sabes a lo que es debido? Yo sí sé muy bien a qué es debido. Y es debido a que me molesta mucho que me tomen el pelo. Claro, nos has hecho creer a todo el mundo, y especialmente a mí, que lo que más te preocupaba a ti era tu castidad. Por encima de todo, tu castidad. Yo, claro, yo a veces incluso me he reído de ello, claro. Pero al final acabé respetándolo y acabé respetándote a ti como mujer y como persona, ¿entiendes? ¡Enhorabuena! Resulta que ahora todo eso es una colla marinera, ¿verdad? Me has engañado muy bien, Reme, te felicito, de verdad. Ah, y una cosa, tranquila, ¿eh? Ya te lo he dicho esta mañana, tú no te preocupes, que yo voy a ser una tumba, no le voy a decir nada a nadie. Que lo pases muy bien con tu junior. Escúchame, Luis, ¿qué te iba a decir? Y puedes seguir haciendo la mojigata por el hostal, que te sale, lo borda. Por favor, lo Luis, borda. Escúchame. Buenas noches, farisea. Escúchame. Es injusto. Ni siquiera ha dejado que me explique, ni siquiera. Se piensa que todos somos como él. Está bien, cerdo, sucio, mal pensado. Pues te vas a fastidiar, fíjate, nunca te sacaré de tu error. Te vas a creer que he tenido que ver con Junior. Eso es, que se lo crea. Por lo menos sufrirá. Hola, colega. ¿Qué haces aquí tan tarde? Pues te estaba esperando, ¿sabes? Como no tenía sueño, quería saber cómo te había ido la entrevista. Pues muy bien. ¿Bien? Sí. La semana que viene debutamos en la Sala Paraíso. No es una sala de gran lujo, pero no será un mal comienzo. No, claro, Paraíso. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, estupendo. Ahora sabes lo que tenemos que hacer, volcarnos en los ensayos, eso es, porque yo aún estoy muy verde. Yo sabes qué pasa, que es que creí que la magia era magia. Y lo es. No. Tiene algunos trucos, pero sin una pizca de magia no se podrían hacer. Es que si existiera la magia de verdad, todo sería tan fácil, ¿verdad? Se conseguiría el amor, el dinero. El amor se compone de paciencia, de cariño, de pasión. Y eso no lo puede poner el mago. Claro. Lo tienen que poner las personas. En cuanto al dinero, ahí es más fácil poner la magia. No. En el dinero tampoco hay magia, es mentira. Nunca aparece por las buenas. ¿Quién ha dicho eso? Yo. Mira, Reme. ¿Qué? Mira. ¿Oí? Mira. 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 Pero es maravilloso. ¿Cómo lo haces? Mira. Flores de mi pelo, además. Mira. ¿Cómo lo haces? Qué bonito. Si fuera todo tan hermoso. Pero solo es una pizca de magia. Thank you.
no la pierda un poco. ¡Ay, qué calor de la mar! ¡Me llevas a verlo, amo! ¡Qué guapo! ¡Házmelo aquí un poquito! ¡Un poquito! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! Vale, vale. Eres la mejor. Gracias. Gracias. Ay, preciosa, que va. Yo soy de Sigüenza, pero no llego. ¿Tú eres de Sigüenza? Anda, qué bien. ¿Qué tal, hija? Muy bien, me ha gustado. ¿La habéis pasado bien? Muy bien, muy bien. Hemos pasado muy bien. Me alegro. Muchas gracias. Ay, que no veo nada. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es esto tan bonito? ¡Hombre! ¡Ay, qué bonito! La más graciosa del mundo. Nota. Dime, hija. Una foto. A mi nieta. Pues yo soy la mamá. Yo soy la dominadora. De Frankfurt, anda. Sí, hija mía. Y yo a ti. Tomalo, sálvate siempre así, bonita. ¿Lo veis todos los jueves? Todos los jueves. Espera, hija. Para llevar a mi nieta, que te quiere. Si Dios quiere. Pronto, pronto. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias.